Súper bueno, dio tremenda pelea, amigos. Recuerden que para picadillo y para carnada, súper bueno. Ahí está la segunda captura del día. Ahí está, es una truchita. Debe tener como unas 16 pulgadas, pero recuerden que lamentablemente hay que soltarla aquí en la bahía de Tampa. Ahí está. Bueno, amigos, por allá tenemos al José. Ya ha capturado al parecer un ladyfish. ¡Vaya, José! Amigos, el José ha capturado su primer pez de hoy. ¿Qué es lo que tienes ahí, José? Tenemos un ladyfish. Ahí te vas, ladyfish. Listo para hacer un buen día hoy. Bueno, amigos, seguiremos probando a ver qué sale. Ahí está, amigos, el primero del José. Vamos, amigos, con otro pez más. Parece una buena trucha. Buenísima, dale para acá. Ahí viene, amigos, ahí viene. Amigos, una truchita artificial, siempre con artificial. Vamos por más, está picando bien hoy. La vamos a soltar. Buenísimo. Ay. Amigos, es un galleguito, pues aquí estamos. Sigamos probando a ver qué tal. Recuerden que estamos pescando hoy con camarones y aquí en la bahía de Tampa. Ahí tenemos a José. Tiene saco. Y amigos, ahí tenemos a José. Apriétalo un poquitico más. Apriétalo un poquitico más. Puede ser que sea una cherna, José.
Puede ser que sea una buena chena. Dale, 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 no le des break ahora. Que te dije. Una chernita, Pues ahí tenemos al José, ya se te va a romper el carrete. Con una buena cherna, amigos. Bueno, lamentablemente también está muy chiquita. Pero miren qué chulada esa. Ahí está, amigos. Pues la ha cogido el José con el artificial. Con el azul, con el Yusuri azul, rosado por abajo y plateado. La vamos a medir, aunque no creo que esta mida, aunque no creo que tenga las 24, la vamos a medir. Pues la vamos a soltar, nada más que mide 17 pulgadas. José, para que la suelte. Bueno, amigos, hoy está siendo un gran día y vamos a seguir probando. Procedemos a soltar. Súper, súper, hermanito. Aquí viene, amigos. Miren, amigos. Miren, amigos, qué cubeletica más bonita. Pues esta tiene unas 10 pulgadas y media. Así que está muy buena, la voy a medir de todas maneras, pero está muy buena. Pues exactamente tiene 10 y medias, amigos. Ya tenemos al José, amigos. Con una truchita, amigos. Ahí viene, amigo. Bueno, amigos, está muy rachado. Súper, súper. Y todo con el señuelo ese, con el Yusuri. Azulito y rosadito por debajo. Lamentablemente tenemos que soltarlo, amigos, pero recuerden que realmente eso solamente es aquí en la zona del Southwest. La zona del Southwest que incluye desde Naples hasta un poquito más arriba de la Bahía de Tampa. Vamos a soltarla, amigos. Por allá está el José, amigo. Con otro más. Eso es una trucha. Parece una trucha, amigo. O no, es una cherna de nuevo. El José ha cogido otra cherna, amigo. Está hoy acabando con esa artificial. Otra cherna más. Miren eso, amigos. Un amigo soñelito. Ahí está. ¿Cómo estamos? Estamos acabando. Miren eso, amigo, qué belleza esa. Pues ahí está, amigos. Pero dijimos que era buen día, amigos. Nada, lamentablemente tenemos que soltarla. Recuerden que las chernas tienen que ser en el Golfo y en el Atlántico de 24 pulgadas. Vamos, démosla. Aquí tenemos otra chernita más. Lamentablemente también hay que soltarla. Pues ahí está. Hay que soltarla, amigos.
qué clase cubereta esa. Pues recuerden que este es mi pescado favorito y esta debe medir unas 11 pulgadas, así que está muy buena. Amigos, lo que tenemos aquí pues es un black drum que viene siendo una culpina negra. Ahí está, súper amigos. Me encantan, vamos a medirlo a ver qué tal amigos. Pues vamos a medirlo, recuerden que este tiene que medir entre 14 y 24. Vamos a medirlo, me parece que está bien. Está muy chiquita, amigos. Bueno, por allá está el José también con otro. Parece una truchita también, amigos. Esperemos a ver. Recuerden que estamos pescando con camarones, amigos. O por lo menos yo estoy pescando con camarón. Y el José con artificial. Miren qué truchita más chula es. Dímelo, José. Una truchita. Siempre con el artificial azulito. Ahí está. Tenemos que soltarla, amigos. Pues ahí está. Último camarón, amigos. Con este nos despedimos, amigos.